¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver el nivel de un jugador que lleva 20.000 horas en el videojuego. ¡Se llama Bones, chicos y chicas! Y el otro día compartió una foto en Twitter diciendo que ya lleva 20.000 horas. Y os preguntaréis, pero Black, entiendo que muchos jugadores llevan ese tiempo. No te creas que tantos. Y lo que más llama la atención es que tiene 19 años. Con 19 años lleva 20.000 horas en este videojuego. Y quería hacer un repaso de sus mejores jugadas ahora que está en el Tier 1, chicos y chicas, para ver el nivel de alguien que lleva tantísimo tiempo en el juego. Menuda barbaridad de jugadores el ruso, chicos y chicas. Y bueno, esta jugada fue muy especial, supongo, para él. Porque, claro, esto era contra el Navi de Simple. Y la última baja, por supuesto, fue al jugador ucraniano. Y como sabéis, yo con G2 quiero que gane en Team Major. Creo que el core de Nico More sí se lo merece. También sin desprestigiar al resto. Hunter, yo también creo que se merece una barbaridad. Pero bueno, el último lo ha ganado, como sabéis, Navi. Un Navi sin Simple. Y vamos a ver qué va ocurriendo. Y bueno, ¿cuántos jugadores conocéis que lleven tantas horas en este juego? Hacerme una lista en los comentarios y a ver si alguno incluso lleva más, no lleva 30.000. Ah, esta jugada es una barbaridad, tío. Esta jugada fue una puñetera santísima barbaridad. Mira, Nico. Y encima hace ¡Oli! Device de descojona. Bueno, un Device que creo que actualmente está muy contento con su reroll al IGL. Creo que el equipo ha mejorado una barbaridad. El ASL Pro League le está yendo increíble. Que, por cierto, si no me equivoco, esta semana ya se decide todo en la Pro League, ¿no? De los 16 equipos que quedan. A ver quién es el campeón. Un G2 que avanzó por la última plata, ¿no? Ganando a Falcons, a M80, si no recuerdo mal. Y bueno, Monesi es un prodigio. Podríamos decir que es un prodigio, pero una persona que le ha echado muchísimas horas al juego, ¿no? El esfuerzo es innegable que le ha echado a pico pala, pico pala. Bueno, Monesi ahí saltando, baiteando un poquito, taseando. También, por supuesto, tenemos jugadas de Counter-Strike 2. Y sin lugar a dudas, que entiendo que lo veremos, Monesi se ha sacado para mí uno de los mejores clutches de la historia. El mítico clutch de Inferno, chicos y chicas. Y bueno, esto que fue en el Major, ¿no? Encima, un Major que, como sabéis, ganó Navi, como he dicho anteriormente. Y vamos a ver cuál es el futuro de Monesi, ¿eh? Yo creo que va a estar muy ligado a G2, que va a estar hiper blindado, tío. Bueno, Dustos, me gusta ver Dustos. Lo veremos próximamente, chicos y chicas. No sé si ya después de la SL Pro League lo veremos. Con el Scout también es un animal, tío. Con el Scout también es un puñetero santísimo animal. Y si no me equivoco... No, este no es el Clash, ¿no? Es que ni caigo. Vale. Sí, ese. Sí, ese. Sí, 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 ese, ese. Esto es una barbaridad. Por el tiempo, por todo. Es que históricamente... ¿Qué opináis, chicos? ¿Puede ser considerado el mejor clutch de la historia? Entiendo que han habido muchos clutches que han sido más importantes, pero es que... ¿Cómo mierda superas este clip?
¿Entendéis, no? En el momento entiendo que habrá algunos mil veces más significativos, pero es que este es una locura, tío. Como dice el cassette, uno de los mejores clutches que hemos visto, tío. Es que planta, yo creo que por una décima, ¿eh? Bueno, Monesi sin el puto silenciador, tío, el puto troll. ¡La madre que lo parió! ¿Cómo se lo pasa, tío? 20.000 horas, por cierto, en los comentarios. ¿Cuántas horas le habéis dedicado a Counter-Strike? Yo no voy a decir mi número porque entiendo que yo he hecho mucha apertura de caja, mucho contrato, mucho tal. Y no sé si eso para vosotros sería contarlo. Si creéis que sí, os lo diré, ¿vale? Os lo diré en próximos vídeos, por supuesto. Bueno, uno para dos. He tirado el humo RT, pero yo pienso que es un humo que está mal tirado. O sea, en plan... Si lo tiras para hacer tiempo, para eso espera al Molly y ya está, ¿no? Porque entiendo que lo que quería hacer a RT era esperar a Cacerato y jugar el 2-1. Y claro, con ese humo se lo pusea, por lo tanto pierde la prioridad. Y Monesi le deja ser una situación mucho más cómoda, le da toda la vuelta y entiende, claro, Monesi que por timing no va a tener ni idea. Estos dos, tío, estos dos. Se lo merecen, tío. Ojalá en Shanghai, tío. Ojalá en Shanghai. Tortón de Monesi. A lo mejor me acerco a Shanghai. Bueno, puedo decir que me acercaré muy pronto a Shanghai, pero quiero ir al Major, tío. Porque encima es en un estadio, creo que es en el Mercedes-Benz, que tiene 16.000, 18.000 personas. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas, chicos y chicas, creéis que han habido en el Major con más público? Que no sabría qué deciros, ¿eh? ¿Cuál ha sido el Major con más público? Del estadio de Brasil, a lo mejor, pero lo dudo, tío. No lo sé, ese estadio era grande, cojones, ¿eh? Wow, no sabría cuál deciros. Me va aquí, Monesi, evidentemente. Pasando peaje, ¿no? No le da, pero tranquilos que en 3, 2, 1. Qué buen timing tengo, la madre que me parió. Mira, se lo huele y todo. Se lo huele, tío. Es que como AWP este tío. Y vamos a ver Donk, ¿no? Vamos a ver si Donk sigue hacia adelante, chicos y chicas. Porque de momento, este año, Monesi, sin lugar a dudas, está siendo el jugador más constante, el jugador que más está reventando, sin lugar a dudas. No se está transformando en victoria, lastimosamente. Pero yo diría que nivel ahora mismo debería ser el número uno del mundo. A ver si opináis distinto. Si es así, claro, hacedmelo en los comentarios. Vale. Qué locura. Debería estar muerto 20 veces, tío. Es Houdini, tío. Madre mía, menos mal, Turtle. Para mí en Brasil ese partido fue... Qué locura, cabrón, qué puta locura. Qué jugador, tío. Este AK es preciosa. Titan Olo, Every Power Olo, Reason Olo, Box Olo. Esta track de las mejores AKs que pueden existir en el videojuego, tío. Qué puñetera santísima barbaridad. Tiene la bomba dropeada. Cloud9 ajusticiándola. Y Hobbit aquí diciendo: vamos a ver, chavales. Estoy a 6 de vida y me habéis dejado en una situación cojonuda, cabrones. Cojonuda. Se descojona, tío. Y encima Monesi también es una cosa que se agradece. Es un jugador que le da igual jugar en LAN, online, que sigue performeando a tope, tío. Y el año que viene también va a ser una barbaridad por la cantidad de eventos que va a haber, ¿no? Ahora que se ha unido PGL con un circuito, va a ser una locura. Que Blast, que si SL, que si PGL. Es que va a ser counter, 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 counter a saco. De hecho, hay una cosa que llamó muchísimo la atención en la escena de Counter, y es que el otro día Ten dijo que ha cumplido 100 partidos de Valorant con Sentinels.
Y era en plan, pero tío, que lleva 3 años este cabrón en Sentinel, ¿no? Si no me equivoco. Buah, esta jugada es Scott también. Esta jugada es Scott también, tío. Y claro, la gente diciendo, pero si eso lo hace un jugador de Counter en, ¿qué? Medio año, ¿no? Medio año, 100 mapas. No sé si era 100 partidos o 100 mapas o algo así, ¿no? Pero como, tío. Se puede, pero tranquilísimamente, ¿no? Y bueno, ahí tenemos a Monesi. Sorprendiendo, tío. Y además es un tío que se conoce el juego. Diría que es la persona que mejor se conoce en el juego del mundo, porque siempre saca bugs, siempre saca movidas. Y mira, ese clip que se lo sacó hace nada fue maravilloso. Y lo voy a cerrar con ese clip, tío. Lo voy a cerrar con ese clip. Vamos a la repetición. Qué locura, tío. A lo de Mongol flipando, tío. Es que encima es un jugador que te puede jugar muchas armas, tío. Mira, mira. Tenemos la primera. Segunda. No me equivoco, ahí le da body shot. Y headshot. Maravillosa jugada. Con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy, como siempre, esperando corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!